Laura Rauder, Natalia XPR, Jorge Sanferni, Lidia Gómez, Wisfri. Soy Álvaro Suárez, soy Pablo Rodríguez, Sergio Camuñas, Marco Rauder. Lo primero de todo, ¿cómo está la máquina? Tengo que estar en mi prime, o sea, para yo solo viviendo y saga, tengo que estar en mi mejor versión. Hay que estar como súper activo. Conoces a un montón de gente que hacen quedadas de otras provincias ya. Y ya hacen como familia de por vida. Y que yo creo que, aparte de lo que es esa experiencia de esa semana, que lo extrapolen a amistades que posiblemente sean de por vida, es como que encima Ron Barceló no es que sea una semana, es que encima se alarga, ¿sabes? Sí, sí, sí. O sea, clavón, ¿sabes? O sea, pues trozo de puta, tío. Lo he expresado bastante. Lo he expresado muy bien, bastante, tío. Bastante. Es totalmente cierto. Yo lo he vivido y hay amigos, hay romance, hay situaciones que dices, es que tú ya de repente, hay una parte de sala que se ha quedado en mí. Hace justo esta semana, la anterior, me soltó un comentario, bueno, es que lo digo a todo el mundo, que a mí me gustó mucho, sobre todo en términos, por ejemplo, de efectividad. El otro día me dijiste, cualquier cosa que a nivel de realización te lleve menos de 5 minutos, hazla. Sí. Ipso facto, on time. Yo soy muy fan de los podcasts, de bueno, también no voy a ser esa persona que dice, lo he leído por ahí. No, lo he visto en un TikTok, ¿vale? No pasa nada. Reconozcámoslo. De correr. Correr. Que es la que más os. Es horrible. Bueno, yo me quedé a 2 segundos de suspenderla, ¿eh? En el mismo día. Para probar tienes que hacerlo en 4:50. ¿Cuántos kilómetros? Un kilómetro y medio. ¿Vale? 1,5 en 4:50, que para quien sepa de correr, sabe que tienes que correr. O sea, un ritmo de jubilado bueno no. De 50 palos son 5 minutos, 1 kilómetro, ¿sabes? Pues oye, yo quiero ser ese jubilado. Hizo muy viral la foto que te sacaste con John González. ¡Ay, qué semana me dio! ¿Qué semana te dio? Es que tú no lo sabes, pero yo tenía una presión de bajar guapa ya al desayuno, porque iba a estar John González. Es que tú ibas a desayunar, iba a estar John González. Ibas a comer, iba a estar John González. Ibas a estar en la piscina, iba a estar. Entonces yo tenía una presión de estar guapa todo el rato. Mi compañera se reía porque ella ni se maquilla ni nada, y yo me levantaba muchísimo antes y yo bajaba guapísima a desayunar y le miraba así. ¿Cómo fue la comer con John González? ¿Qué dijiste? Uf. Primeras palabras. Es que yo no pude arrancar. ¿No pusiste arrancar? No, cogí a un amigo mío y le dijo, John. Y por yo la tipo, cara. Y yo tipo, no, porque ya mi amigo, a ver, que estuvimos una semana y claro. Aparte el tío es como súper cercano con todo el mundo y tal, todo el mundo podía hablar con él, menos yo porque me moría. Entonces como mi amigo se hizo coleguita, pues le dijo, John, ven para acá, y yo ya no tenía dónde meterme. ¿Y cómo fue? O sea, muy bien, súper simpático. ¿No? Él estaba tipo, mujer, que no pasa nada, no sé qué, y yo en plan, es que tú no te ves a ti, ¿eh? Qué enfadada estuve yo con esa canción, les puse un cartelito que ponía los domingos, yo quería que cantaran los domingos, y me decía la gente, no va a cantar los domingos, oh, entonces Alia, no. Y yo súper triste, entonces sí, a ver. Fue cuando me encontré al batería de Pole y le dije, eres un sinvergüenza porque no has cantado mi canción favorita, y él me decía, que yo no soy Pole, que yo soy el batería, sí, y yo, ¿cómo no vas a ser Pole si te acabo de ver ahí? Yo súper convencidísima, hasta que me dijo que sí, que era Pole, y me empezó a cantar la canción, y yo luego dije, qué raro canta este chico. De hecho, a nivel números que comentabas antes, hace no mucho salió un estudio que fue bastante polémico, que preguntaron a las generaciones nuevas que cuáles eran sus intereses a nivel futuro posible trabajo, y Latinoamérica, el trabajo predilecto era ser influencer o creador de contenido. En España era también influencer y creador de contenido, y se veía como un contraste muy grande. Por ejemplo, en el norte de Europa eran escritor, aviador, cosas así como un poco, ¿qué dices? Para sí. Nada este mundillo, y sobre todo en Latinoamérica y España. Los eran, hispanohablantes siempre eran, hemos sido... Era bestia. Rápido. Yo creo que es por no haber tomado ibuprofeno nunca con las resacas, ¿eh? Tío, pues yo tampoco tomo ibuprofeno y no tengo yo esa suerte. No, pues yo creo que el cuerpo se te acostumbra, porque yo mis amigos siempre salían de fiesta y al día siguiente tenían ibuprofeno. Una resaca malísima, y era como, bueno, pues un ibuprofeno o cualquier mierda esta que para recuperarte. Y yo un nunca era como que me duela la resaca, que sepa que he estado... Que me lo he pasado de puta madre, pero que me llegara a pasar esto al día siguiente. Yo creo que se me ha hecho el cuerpo, ¿eh? Y de hecho, ya te digo, o sea, llevas razón en eso, no es por tirarme un poco tal, pero me puedo acostar a las 4 de la mañana y haber bebido la noche anterior, a ver, tampoco beber de tirarme al suelo, o sí. Si es para perrear, sí. Si es para perrear, sí. Claro. Pero a las 7 de la mañana estoy con mi móvil editando, tío. No sé, me relaja. Como que fue un viaje personalmente como muy game changer, porque yo... por ejemplo, en otros aspectos o en otro momento de mi vida habría dicho, me cago en la puta que está lloviendo, tío, estábamos aquí
y me acabo de empapar, se me ha mojado la comida entera y dije, es que me la pela, estoy en México, viviendo una lluvia tropical, digo, voy a salir de ahí, me doy unas vueltas, vivo, disfruto, tal, y de repente me ponen a Bad Bunny, que de repente salió un DJ de la nada, de la fucking nada, y yo dije, ya está. Y de repente los camareros, me viene una camarera con una bandeja llena de shots de tequila y dije, ya está, digo, si es que la vida me sonríe. Y yo cogí... La vida es una peli. Y la vida, o sea, es una fucking movie, y yo cogí, me bebí un par de tequilitas, entramos en calor y a seguir con el viaje. Soy una persona que le encanta estar con gente, que le encanta salir a la calle, que le encanta viajar, y el estar encerrado en mi casa más de 2 meses, o sea, fue horroroso. Yo así como anécdota, o sea, yo he llegado, para que te das una idea, a buscar en YouTube sonido de un bar para ponérmelo al lado y tomarme una cerveza con el sonido del bar. Ojo, ¿sabes? A mí esto nunca, o sea, nunca me lo había dicho nadie, ¿eh? Para que te hagas una idea, ¿sabes?